You've all met Mattel's famous Barbie, Ken, Midge, and Alan. But you haven't met Skipper. She's Barbie's little sister, and she has beautiful long hair you can really brush. And because Mattel's exciting new Skipper is smaller than Barbie, she has her very own fabulous fashion. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy voy a mostrarles mi primer repaint. Voy a comenzar haciéndolo recreando un Skipper de 1960. Esta es la foto del Skipper que tengo en este momento. En este momento solamente tengo la cabeza. Esta es de las muñecas que encontré en el mercado donde se encontraban mucho más económicas, que eran Barbies híbridas. Me parece que esta Skipper la desecharon porque, como pueden ver, debían haberle puesto las mechas de colores atrás y no se las pusieron, se equivocaron tal vez. Esta es de la película Poppy Chase. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el repaint. Listo, acá tenemos a la hermosísima Skipper. Pues en este momento todavía no la ha pintado. Pero listo, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es quitarle totalmente esa línea que tiene acá al lado. Esta línea tiene, pues, ustedes saben que es el nacimiento del pelo de la muñeca, entonces tenemos que colocárselo por la mitad. Lo que voy a hacer es hacerle la división de una vez con esta aguja, abriéndole el cabello, pues, en dos, para hacerle la división como lo tiene Skipper originalmente. Les voy a estar dejando una foto para que puedan ver cómo es la foto, pues, la cara original de Skipper, pues ya más adelante tengan una idea de, ¿ok? Siempre acostumbro, mientras hago todos estos procesos, mientras voy haciendo todo el reroot y todo esto, siempre es mejor estarles peinando para que el cabello siempre se mantenga bueno. Que ya terminaba de marcar el pelo, lo que voy a hacer es enrollarlo por acá. Lo voy a amarrar con este caimancito para que el cabello quede más sujeto y no esté una bola de pelos por todo lado. Entonces, ya para continuar, acá está la división original del pelo, el nacimiento, y lo que voy a hacer es retirarlo. Quitar, pues pasar prácticamente esta división a la mitad, ya que está de lado, entonces tenemos que moverla para allá. Lo que voy a hacer es quitar cada uno de los pelos que están alrededor de esa división y solamente tomar la división como es, la división exacta. Es que ya se termine, pues, todo este proceso de ya separar solamente lo que es la raíz, solamente estos cabellos. Lo que voy a hacer entonces es amarrar esta parte, pues todo totalmente aparte, con una banda elástica, para que así ya lo que se necesita sacar no se meta con lo que son los cabellos que se van a mantener en la muñeca. Generalmente utilizan herramientas de reroot o utilizan las agujas. Yo en este caso voy a utilizar una aguja, pero yo no utilizo el pegamento para que el cabello quede fijo adentro. Yo siempre lo que hago es coser el cabello desde afuera hacia adentro. Utilizo el método briquet o encendedor. Y por favor, niños, no lo hagan esto en casa porque pues utiliza el calor. Yo lo que hago es quemar la punta que está debajo en la base de la cabeza, aplastarlo un poco, lo que va a hacer que el plástico se funda, luego sacarla por fuera y así pues el cabello se mantiene firme adentro. Nunca me ha pasado que algún cabello se haya salido, entonces es una fórmula que sirve para mí. Continuemos colocando el cabello Skipper. Acá lo que voy haciendo es que a medida que voy ingresando el cabello, pues en la cabeza de Skipper, voy haciendo la división con la aguja para que se vaya viendo natural y no se vea pues poco despeinado. Además, que a medida que voy haciendo esto ayuda a que el cabello se mantenga en esta posición. Entonces voy a seguir haciendo esto, siempre voy colocando un cabello y abriendo espacio, lo abro en la mitad para que así se vea mucho más natural y no esté con un problema ya. Listo, ya ahora que se terminó totalmente la cabeza de Skipper por arriba, ya se terminó de colocar todo el cabello. Yo lo que hice, pues fuera de toma, fue agregarle un poco de agua caliente. Como ustedes saben, esto ayuda a ablandar un poco más el plástico del cabello y que se forme un poco más. Entonces lo que hice esto fue para que no se viera un poco más aplastado, y aparte le saqué el capul.
Skipper no tiene el capul como las muñecas de los 90, que el capul salía como desde la mitad, desde la cabeza para, pues, para la frente, sino este es desde el puro frente de la cabeza, o sea, desde la pura raíz de la frente. Entonces, desde ahí fue de donde tomé el mechón de cabello. Disculpen si se ve un poco borroso, pero en este momento no estaba pendiente de la cámara. Entonces, lo que hice fue bajar un poco más el cabello para que quedara con esa forma. Listo, en este momento acá ya tengo, ya tenemos pues acá Skipper. Voy a comenzar a pintarla. El capul no se lo voy a arreglar todavía al flequillo. Acá comencé a pintarle los ojos con blanco. No quiero dañar la pintura original, por eso es que la estoy pintando sobre el, pues como es el ojo de verdad de ella. Acá lo que utilicé un poco de pintura rosada, porque pues Skipper originalmente tiene los labios un poco más rosaditos, no tan morados como los trae este. Acá lo que hice fue mezclarlos y hacer un degradé con los colores. Me di cuenta que los ojos de Skipper no son azules completamente, sino son un celeste, diría que un poco más aguamarina. Le di varias pasadas al, pues al blanco de los ojos. Y aparte, pues agregué un poco más de azul normal al color original para que se haga un degradé en el ojo y se vea muchísimo mejor. Después de esto, pues comencé a hacer, aplicarle un poco de pintura café con un poco de blanco para que se mejorara con el tono de piel y disimular un poco las cejas. Y pues también que Skipper tiene como una sombra un poco café. Acá le estoy haciendo sus pestañas. Ella no tiene pestañas como hoy en día, sino solamente es esta línea. Y haciéndole los detalles con un poco de azul un poco más oscuro. Y pues listo, ya acá quedó nuestra Skipper. Y pues espero que les haya gustado. Acá estoy mostrándoles un montaje de cómo quedó. Utilicé un cuerpo de una Hannah Montana que tenía, de una Miley Cyrus. Y pues es el cuerpo muy parecido a la original. Y pues este traje de marinerita original que ella tiene, que lo había hecho hace muchísimo tiempo. Entonces espero que les haya gustado mucho, mucho este reboot. Y bueno, también hice el intento con Francie. No quedó muy bien, no me gustó. Entonces por eso preferí mejor hacerlo con Skipper. Entonces espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho el video. No se les olvide comentar, dejar tu like y también suscribirse si quieren ver más de este contenido. Recuerden que pueden comentar qué les gustó el video. Entonces espero que tengan un hermoso día y chao.